¿Estamos? ¿Sí? Vale, pues bienvenidos a todos a la presentación de APSI como nuevo jugador del Club Deportivo Leganés. Como siempre, vamos a empezar con unas palabras sobre el futbolista de nuestro director deportivo Chema Indias. Cuando quieras, Chema. Hola, buenos días y bienvenidos a la presentación de día. Eh, como sabéis, eh, lateral izquierdo eh, de vocación ofensiva, eh, que tiene ya experiencia en Europa al jugar el año pasado en, en PO. Eh, tiene doble nacionalidad como sabéis tanto marroquí como canadiense incluso fue internacional sub 23 con, con su país eh, y bueno es uno de esos jugadores que, que detectamos en su día en estos viajes que solemos hacer a, a Francia y es cierto que, que nos gustó ya lo anotamos le hemos ido haciendo seguimiento y ha llegado un momento del mercado que se han dado las circunstancias para, para que pueda venir con nosotros ¿no? Estamos encantados de que esté aquí, así cubrimos también eh, el lateral izquierdo de, del equipo y, y poco más. Apsi, desearte mucha suerte y darte la, la bienvenida. Gracias, Chema. Ahora será Apsi quien pronuncie sus primeras palabras como futbolista pepinero. ¿Tú, tú ¿Puedes hablar, hacer una introducción? Bonjour, a uh, tout le monde. Uh, Je suis très content d'être ici. Je suis très content que le Leganés m'a donné l'opportunité de venir en Espagne. En fait, moi, j'ai toujours eu l'envie de venir en Espagne dans ma carrière, et ça a toujours été ça, mon but. Je sais que le football espagnol, c'est ce qui me conviendrait très bien. Et je pense que je vais m'épanouir ici. Buenos días a todos. Eh, estoy muy contento de estar aquí. Es mi primera vez en España. La verdad que siempre han hablado muy bien del fútbol español y bueno, creo que es una gran oportunidad para mí. Reitero que estoy muy contento y ojalá pueda hacer un buen trabajo aquí. Gracias Guille. Vamos a pasar ahora al turno de preguntas de los medios de comunicación. Empezamos. Os identificáis nombre y medio. Gracias. Hola, Apsi, sí, bienvenido. Pablo Hola. Silvestre para Blanque Azul. Yo quería preguntarte, quería eh, pedirte eh, una valoración sobre cómo juegas tú, eh, para que la gente te, te conozca mejor. Ya lo ha comentado un poco Chema Indias, que eres un lateral con vocación ofensiva, pero quiero que te definas un poco como jugador para que la gente te conozca mejor. Hola, Apsi, bienvenido. Uh, ¿Cómo juegas jou? Chema uh, ha dit que tú juegas a, a gauche, me ¿cómo juegas En fait, euh, je suis un joueur euh, qui aime bien le ballon. Je suis un joueur euh, assez à l'aise techniquement. J'ai fait du futsal, donc euh, je suis vraiment à l'aise techniquement. Je suis un latéral très offensif. Euh, ça veut dire que j'aime bien apporter, euh, apporter euh, du plus au, 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 en avant. Et malgré le côté défensif que j'y travaille toujours, euh, je pense que je suis un joueur assez à l'aise techniquement qui apporte beaucoup offensivement. Buenas, eh, soy un jugador que va muy bien con el balón. Mis inicios empecé en el fútbol sala. Tengo una vocación claramente ofensiva, pero sin descuidar las facetas defensivas también soy muy trabajador. Hola, sí ¿qué tal por aquí? Javier Martín para el diario As. Quería preguntarte cómo fue tu fichaje y la velocidad, cómo te enteras del interés del, del Leganés. Tenemos la sensación de que ha ido todo muy rápido y, y si para ti fue también una sorpresa cuando el Leganés te llama diciendo que te quiere fichar para, para esta temporada. Gracias. Comment a été la incorporation à Léganès Nous pensons qu'elle a été plus rapidement. Est-ce que vous pouvez commenter comment a passé En fait, quand j'ai su que Léganès s'était intéressé à mon profil, ben, j'ai foncé direct. Comme je l'ai dit auparavant, moi, dans ma carrière, j'ai toujours voulu venir jouer en Espagne. Et dès que j'ai su que Léganès voulait de moi, j'ai dit oui direct et on a procédé. Uh, o a proceder a todo le Cuando estuve claro o seguro de, del interés del ganés, hablé con mi representante, siempre tenía tenido muy claro que venir a España era una prioridad para mí y a raíz de todo eso pues fue muy, muy sencillo las conversaciones con, con mi agente, con Chema, y estoy aquí ahora. Hola Abdi, María están para Diario uefe. Eh, yo te quería preguntar, te han hablado muy bien del fútbol español. Eh, es tu primera vez aquí en España, segundo año en Europa. ¿Qué crees que te va a aportar esta nueva etapa en tu trayectoria profesional aquí en España? C'est la première fois en España, la, la deuxième fois en l'Europe. Uh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ces nuevo stage à, à Leganés? Qu'est-ce que vous pensez que la oportunidad? À... Bah, bah, c'est pour toi ben, En fait, euh, le football espagnol est très connu mondialement. J'ai grandi en regardant euh, le Real Madrid, euh, Barcelone, tout ça. Ça veut dire que le football espagnol, je sais que c'est un football très technique. C'est un football où on respecte le ballon. On ne veut pas le gaspiller, on veut pas trop le perdre. Donc, euh, moi, je suis très d'accord avec ces idées-là et c'est ce que je cherche comme football. El fútbol español es muy conocido, solo hay que ver a grandes clubes como Real Madrid, como Barcelona, pero es mucho más que eso. Es un fútbol que maneja muy bien el balón, un fútbol muy técnico que yo creo que puedo aportar eh, con mis cualidades y bueno, creo que voy a hacer un buen año. Hola, sí, muy buenas, bienvenido. Oscar Ejido de la cadena Ser. Eh, yo quería preguntarte, eh, si conocías la segunda división española ya, la primera ya hemos visto que la conoces, eh, y si conocías el Leganés y dónde estaba el Leganés antes de venir. ¿Es que vos conoces la segunda división española? ¿Es que vos conoces el Leganés? Oui, bien sûr, je connais les Ganes. Les Ganes, c'est un gros club quand même. C'est un club qui joue toujours les montées, qui, qui, qui a déjà joué en première division il y a 4 ans, ça fait pas longtemps. Ça veut dire que je sais que les, les objectifs ici sont très hauts. On veut jouer pour euh, la promotion, la montée. Donc, euh, oui, bien sûr, je connais bien les Ganes. Sí, claro que conozco les Ganes. C'est un club qui a tenido 95 ans de histoire, a estado 4 ans en première division. Creo que tiene unos objetivos bastante marcados y entre un, entre los que yo me defino defino la, la promoción. La última, por por mi parte, vienes del fútbol canadiense, un año en, en Europa. Eh, el salto es muy grande, ¿te esperas que las diferencias, incluso ahora en la segunda división, que se dice que puede ser la séptima Liga de, de, de Europa, es, es muy grande? ¿Cómo se juega allí en, en Canadá y de, y de aquello qué, qué virtudes puedes traer al, al fútbol europeo? Vous avez joué à Canada, après toi, venu à l'Europe, à France, c'est la deuxième à, à l'Europe. Comment était la, la différence de niveau entre Canada et l'Europe ou l'Espagne euh, Est-ce que vous pouvez commenter Non, bien sûr, euh, le football canadien et le football européen, c'est très différent. Il y a une grosse, une grosse marge. Mais euh, je suis quelqu'un qui s'adapte beaucoup, euh, je suis quelqu'un qui a plus le style européen que canadien. Euh, je, comme j'ai dit, je suis quelqu'un de très technique avec le ballon. Euh, j'aime bien tout, tout, les, tout ce qui est dribble, j'aime bien tout ce qui est technique. Donc euh, euh, oui, il y a une grosse différence, mais je suis quelqu'un qui m'adapte beaucoup. C'est vrai que ça ne fait pas longtemps que je suis en Europe, mais euh, j'ai eu mon année d'adaptation. Euh, là, je connais le football européen même si que le, le football espagnol est beaucoup plus différent que le football français, mais euh, je ne m'inquiète pas pour euh, ce côté-là. Je pense que je vais apporter que du bien, que du positif à l'équipe. Effectivement, la différence entre Canada et Europe est un salto très grand. Eh, en Canada, c'est un football un peu plus physique que aquí en Europe, mais je suis une personne qui se définit par sa capacité d'adaptation. Eh, he trabajado mucho en Francia, creo que he hecho un buen año y ahora aquí en España, como he comentado antes, creo que una de mis cualidades es el, el fútbol técnico, el toque de balón, que creo que voy a aportar aquí y, y bueno, eh, sobre todo es esa diferencia física y técnica. Tengo una para Chema. Eh, Después de las salidas de jugadores como Merú o Arnaiz, gente que, que, tenía un, que ha liberado gran cantidad de, de masa salarial, según tenemos entendido. Eh, ¿Cómo está la situación de la, del límite salarial en el Leganés actualmente? A ver, no, no creo que sea yo la persona adecuada de, de saber o decir cómo está el límite salarial. Nosotros trabajamos dentro de la dirección deportiva con los límites que nos dice el club, ¿no? Y, y en eso estamos trabajando, en intentar traer los mejores jugadores posibles con, con esa capacidad económica que, que podamos tener a día de hoy, ¿no? Tengo yo también por aquí unas cuentas para, para ti. A propósito de lo que te pregunta Pablo del, del tema del límite salarial, en el mercado está el rumor ahora de Nesiri, la posibilidad de que salga. Sabemos que el Leganés tiene todavía derecho sobre la plusvalía de, de Nesiri. Eh, ¿Se está mirando desde el Leganés como algo positivo? Es decir, si, si de repente el Sevilla vendiera por una cantidad que generara plusvalías al, al Leganés, eh, ¿esa cantidad se podría incorporar ya al mercado de fichajes? Es que, Javi, te vuelvo a lo mismo. Son preguntas que yo no te puedo contestar. Que si sería bueno que Josef... Eh... ...se vendiera... ...pues para el Leganés seguramente que sí... ...no sé si para este año, para el que viene... ...o para tener mucha mejor capacidad económica... Eh, en, ...en años duros ¿no?... ...entre comillas... ...no, pero no para el Leganés... Eh, ...vas a ver partidos de segunda división... ...hablas con otros directores deportivos... ...y en líneas generales la mayoría... Te cuentan lo mismo, ¿no? que andan ajustados, que tienen que hacer salidas, que tiene que haber entradas. De hecho, si miramos ya a nivel un poco más arriba, ¿qué ventas está viendo en el fútbol español? El dinero en España eh, se está moviendo muy, muy poco a niveles de clubes como Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Pues imagínate a los que estamos un poco más abajo. ¿no? Por eso te digo que eh, son situaciones que, que ojalá se venda. Además me alegraría por Yusef por porque es verdad que ayer ves el partido y dices, joder, ese jugador ha sido nuestro, ha estado con nosotros unos años, y, y, y ayer mete incluso el, uno de los goles, ¿no? Y es verdad que me alegraría por él y por supuesto me alegraría por el Leganés, porque más allá de que eh, se pudiera utilizar ese dinero este año, o el que viene, sería una buena noticia para para el Club Deportivo Leganés y, y creo que un buen trabajo hecho en el pasado también. ¿no? Do, dos más por mi parte. Una sobre un tema que no hemos hablado mucho, Carricaburu. Eh, ¿Hay algún tipo de, de plazo <laughs> en, en el fichaje de Carrica? Lo digo porque hemos estado hablando de las opciones y de las alternativas, se va agotando el, el mercado de, de, de fichajes. Eh, ¿Existe algún plazo para que Carrica pueda venir o se le puede estar esperando? Hasta el, el, el 1 de septiembre es cuando se cierra el plazo. A ver... Eh... Sabéis y hemos dicho claramente que es un jugador apetecible, no lo siguiente. Creo que John también eh, tiene deseo de volver al Leganés. Es verdad que vuelvo a lo de siempre, ¿no? Eh, los tiempos no los marca ni el Leganés, ni el jugador ahora mismo, ni la Real Sociedad. Eh, el mercado está abierto, quedan todavía días. Eh, es cierto también que, bajo mi punto de vista, no podemos volver a cometer el error de, de la temporada pasada de llegar al límite, al límite para poder jugar, firmar un jugador, ¿no? Creo que como club nosotros eh, tenemos que dar ya pasos adelante, eh, abrir, abrir otras ciertas vías porque, porque no podemos estar pendientes solo eh, de un jugador en una demarcación, ¿no? Y la última por, por mi parte, el tema de los fichajes ayer dijiste el 9 es la posición que, que sí. más nos interesa. Imagino que también en ataque son el resto de opciones que se pueden mover, pero esos fichajes pueden depender de que haya salidas o, o si no hay salidas se pueden hacer movimientos de llegadas. Sí, al final los últimos días por desgracia suele ser así, ¿no? Y más lo que te he comentado un poco antes, ¿no? Está claro que lo del delantero tenemos que abordarlo. Ojalá traigamos el mejor y acertemos. Pero es verdad que, que luego intentamos hacer la mejor plantilla posible, pero es verdad que cuadrando ya otras cosas, ¿no? Y otras cosas también es eh, como te he dicho antes el tema salarial, ¿no? Hay que intentar eh, buscar buenas soluciones, pero, pero teniendo capacidad económica que a día de hoy la tenemos para ese delantero centro. Yo tenía dos preguntas para Chema. Eh, hablando de, de las salidas, y ayer dijiste que la primera sería traer nueve y luego ver si se puede traer algo más en cuanto al límite. Eh, José, me ¿ha pedido salir? ¿Ha traído alguna oferta al club para, para marcharse? No, no tenemos constancia de ello. Eh, siempre hemos tenido la duda, por lo económico y lo deportivo, si, si deberíamos traer otro jugador en la parte de atrás. Creo que hemos hecho lo acertado. Eh, estamos muy contentos con Enrique en esa posición. Es verdad que José nos puede dar la situación de lateral también, pero no es un lateral específico, es uno más defensivo, pero que nos ha hecho eh, buenos partidos en el Club Deportivo Leganés. Pero es cierto que si perdíamos a Henry en un momento dado por lesión, íbamos a andar otra vez como el año pasado, a mover fichas de posiciones que creo que no es lo más conveniente. ¿no? Ahora mismo tenemos dos laterales izquierdos específicos, que, que va a haber una bonita pelea creo, creo que entre ambos se van a hacer mejores y Josema, como te digo, eh, es uno de los, de los cuatro centrales de, del equipo. ¿no? Y luego, en cuanto a más posibles llegadas, eh, abseno un jugador que nosotros desconocíamos, tuvo la dirección deportiva, así que le conocíais. Eh, en cuanto a los posibles refuerzos que están trabajando, ¿están más centrados en el mercado nacional o tienes en cartera más fichajes de estos que nosotros no conocemos? Y vosotros sí. A ver, al final intentas estar abierto a todo, ¿no? Es cierto que parece que lo más seguro es lo nacional, ¿no? Lo que hemos visto muchas veces, los que hemos visto muchos partidos y a lo largo de muchas temporadas, ¿no? Parece que el margen de, de error, pues, es más pequeño, ¿no? Pero es verdad que llega un momento del mercado, eh, por, por muchas circunstancias, no solo lo deportivo, que te puede encajar un jugador que no sea de aquí. No eh, tuvimos la suerte, como te digo, de, de ver in, en directo a Azzi. Eh, en aquel momento, por supuesto, como nos pasó en su día con Bradway o con otros jugadores, no pensabas que podía recalar en el Club Deportivo Leganés. Pero van pasando acontecimientos por el camino, van pasando cosas en tu club, le van pasando a él en su club. Y que el camino pues, nos acerca incluso hasta tenerlo hoy aquí con nosotros. ¿no? Bueno, pues si no hay nada más, finalizamos aquí la presentación. Gracias, Tema, gracias, Apsi, gracias a todos. Muchas gracias. gracias.